cocina? Un chef. ¿Chef? Chef, bueno, un cocinero. Cocinero. ¿Chef? Chef. ¿Piloto? ¿Piloto? ¿Aeronáutica? Aviación. ¿Piloto? Que trabaja en la minería. ¿Obrero de construcción? Operario. ¿Ingeniero? ¿O un minero? ¿Alguien del sector minero? Minero. ¿Tal vez un minero? Pienso que debe ser una persona con fuerza. Este tipo de carreras, como son ingenierías, infraestructura, tienden a ser dominados por hombres, por el tipo de actividades que ellos desarrollan. No, generalmente hombres. Está dominado por el género masculino. En un trabajo que siempre tiene altos riesgos. Por lo general son hombres también. Pues ahorita como pues hay de todo, ¿no? Las mujeres también podemos trabajar en la minería. Este mensaje porque considero que las mujeres tienen mucha fuerza, no solo digamos física, sino también mental. Quiero invitarlas a que sigan trabajando, a que se sigan esforzando y que son muy capaces y muy fuertes para seguir en este gremio. Pues porque, o sea, la idea es que nosotros las mujeres salgamos adelante y que no nos dejemos, o sea, ser como muy independientes, ¿sí? Que trabajemos, seamos libres, unas personas libres. El empoderamiento es sinónimo de lucha contra la ignorancia. Todo el que adquiere cultura y educación se empodera. La mujer que quiera entrar allí sabe que la naturaleza es la que impone las condiciones, no es otra cosa, ¿sí? O sea, si hay que romper una roca, si hay que enfrentarse a un clima severo, hay que estar decidido a hacerlo. Son valientes porque son capaces de derribar cualquier estereotipo que se les ha impuesto, digamos, en un sector que generalmente es dominado por el género masculino. Me parece que para ser minero uno tiene que ser bastante resistente, generalmente como en condiciones de frío o de calor excesivo.